Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos aquí a su espacio Quédate en casa con Rosita García. Gracias a todos corta, ustedes. Corta, corta, de nuevo. Uno, dos, tres. Hola, hola, muy buenas tardes <laughs> de a todos ustedes. Bienvenidos aquí a su espacio Quédate en casa con Rosita García. Gracias a todos los que se empiezan a conectar aquí por esta... Bella plataforma. Bella plataforma. Churro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. Familiar de diseño. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy venimos de afanes, de, de correr. vamos corriendo, corriendo, sí, qué sí, pena. Sí, 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 disculpas. Pensé que no íbamos a llegar. Disculpas por iniciar a esta hora. Pero bueno. Sí, pensé ya que no, no alcanzábamos, pero familia, ya. Arte alcanzamos a llegar mis, mis niñas. Niños, todos los que están aquí conectados, gracias, gracias nuevamente, gracias por estar aquí. Andrew, Andrew López, hola, hola, muy buenas tardes, también veo acá. Um, Sandrita García. Ay, mi profe, qué rico, ya prontico nos vamos a ver. Allá desde Medellín y profe, debería traerse un par de empanadas de allá de Medellín. No, profe. Al, rincón, profe sí. Al rincón. No, 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 Betty. la profe. Chicas, tienen que pe estar pendientes porque Tosaja va a estar con nosotros acá en la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Y Sandra, como siempre, nos está trayendo cosas espectaculares. Y ya me imagino todo lo que ella trae. Así que súper pendientes porque Tosaja también va a estar acá en la gira colombiana. Qué rico profe, traigas empanaditas de esas que me invitó allá. Betty, Ivy, Piedad González, Ángela Suárez, Manos Mágicas, Marta Miguez, profe Sandra García, el rincón, si trae empanadas. Jenny García, <laughs> Luz empana, luz Elena, Ay, acá me dice que claro que sí. Luz, profe, entonces al rincón. Jenny Maritza, Gloria, Paola Coco Herrera, Jenny. En el rincón no las comemos para... mejor. <laughs> no, usted se saldría del salón, olvídelo. Milena Cárdenas, Paola Andrea. Rosabeles, Lida Faisoli, Isabel Lucas, Novia Pedrero, Sibi Zambrano, eh, Yamile Robelo, Na Nelvis Janet, Rosibel Alcibar y bueno, la primera que comentó, la primera. La primera. Que fue Andrew López. Andrew López hizo la tarea muy juiciosa. Andrew López, mire, ella súper, súper juiciosa, ya hizo la compartición. Mira, Gracias, mi Andrew. Está en ella está en Duitama. Uy, bueno, Andrew. A ver, Andrew, Andrew, ¿tú hiciste el niño pucheros? No, porque vamos a mirar si no hizo el niño pucheros, porque si no hizo el niño pucheros, fue el más reciente y le damos dos moldes del niño pucheros. Vamos a mirar Andrew, a Andrew. Vamos a ver si Andrew sigue por acá. A ver, Andrew, cuéntame, Andrew, si, Noguel, si usted ver, hizo el niño pucheros. Sí, Lida Nubia, Joana Pescador, la nueva, ¿cómo es? La nueva. C Uy, eh, Fabi, está pastrene. Aida Villón desde Argentina, ¿cómo estás? Jenny Rosa Muñoz, Julia Beatriz, Silvia Estrada, Carolina Celis, Yana Cáceres, Lida, uy, gracias. Sí, no, Lida dice, uy, gracias, ¿qué? Gracias, sí, señora, no, señora. No, ah, especificanos. Eh, Andrew López está por acá, debe ser, sí, señora. Sí. ¿Tienes los moldes del, del niño puchero? No, señora. Andrew, Entonces, por favor, comunícate conmigo al WhatsApp, igual te voy a comentar. Sí, eh, el churro te va a comentar para que eh, le escribas por favor al WhatsApp y eh, puedas reclamar entonces los moldes del niño pucheros para que lo puedas tener, ¿vale? Sí, por favor. Paulidilida Lida, Joana, Nancy Restrepo. Hola, hola. Flor Vargas, Noemí, Isabel, Jenny, profe, yo sí me quiero ganar la entrada para ir a la jería. Jenny, pendiente hoy. Jenny, súper pendiente ah, porque ella es miren. Karen Juliet. Ah, ok. Ah, Karen Juliet, escríbeme. No, dice el niño pucheros. Eh, eh, Karen, por favor, escríbele al churro sí. más 57 314 376 50 47. Eh, ahí eh, le vas a escribir al churro y eh, le escribes al churro que ahí ellos te van, que él te va a dar a ti, niño profe pucheros. Carito. Mi profe Carito, mi profe Carito también va a estar acá. Va, ella va a estar en el stand de arte y costura para que o sea, ustedes no, no, no. estén pendientes además que con arte y costura hay unas cosas así eh, super fantabulosas así fantabulosas lo que van ustedes a encontrar María del Pilar, Jenny Genera, Paula Andrea Marlene Cotamo María Linal Buja, Janet qué no lee? qué ¿Por qué no leo yo el de, el de Joana? Lea, lea sin miedo al éxito Na, El Arias, hola, tengo mi boleta para los tres días de la feria Ah, Linal, sí, qué rico! Y bueno, ¿con quién va a ir? Nancy, Godoy, León, muy buenas tardes desde, desde Girardot. Girardot. Nancy, ¿vas a venir a la feria? Profe Flora Peña, muy buenas tardes. Señoritas, por favor, a compartir. Hoy les conviene, les conviene. Y, una vez la... y les conviene muchísimo. Sí. Para quienes se preguntan, ay, ahora la profe, ¿qué va a hacer hoy? Si ayer terminamos un proyecto y en qué momento, hoy vamos a empezar. Nuestra mamá, o oh, bueno, nuestra novela. Nuestra novela, pero esta novela dice, va a tener algo diferente. Sí, sí, sí. Va sí, a tener sí. algo diferente porque son ustedes las que la van a diseñar. Exacto. Entonces, Vamos a empezar desde hacer los moldes Elianita, con ustedes. Elianita, ¿cómo estás? Vamos a hacer paso a paso. Mi, mi, paso. Mi, imagínate que esta mañana estábamos en la transmisión de la profe Diana Guzmán. Esta mañana Te estábamos. Viste. Y la profe Día, hubo un momento en que mi papá estaba ahí, hoy estaba yo de turno por la mañana. Y mi papito estaba escuchando, estaba escuchando y viendo la transmisión. Entonces le dije a, a la profe Diana Dianita, estoy aquí al lado de mi papito por si le quieren decir algo. Y la profe Dianita se, o sea, mejor dicho, un poquito más y, y sí, un poquito más y me lee el Evangelio. Lo más de bien, lo más de bonito. Y mi papá la miraba y decía, ay, dígale que gracias. Entonces yo le leía los, los comentarios, entre esos estaba uno de, de Elianita, que decía que él era el consentido en estos momentos y que don Pedro era el consentido. Sí, es que Pedro es el consentido. Entonces mi papá llega y dice, llega y dice, mi papá llega y dice, ay, dígales que gracias, dígales que gracias. Ah, ¿Y quién es? Muy bien. <laughs> ya, ay, papi. Ojalá en la feria nos podamos conocer mi, con todos. Mi señorita Nancy por obligación y queda registrado en video hoy 23 de febrero ante todas las personas que lo van a ver y quien después va a reproducir este video, por obligación tiene que pasar al stand de arte y diseño. ¡Ah! Nancy, ¿quién quita? ¿Quién quita que yo por ya dentro obligación. de poquito esté...? esté allá promocionándole la tienda. No se diga más. Sandrita Salcedo, ¿cómo estás Pero Quisera? toca poner el, el, el rinconcito de las galguerías, cosa de que podamos también. No. Claro, hay que promocionar rincon... Claro, no, 100... Chito maricaramelos Caramelos, hay que poner. Silenciada. Nada de caramelos, nada de rincones. ¿Qué tal es Ángela Marcela? ¿Cómo estás? Carolina. Corenájera. Sandrita, muy buenas tardes. <laughs> Marta Cecilia Lozano, mi profe, quisiera por favorita, te... gracias. Marta, ya ahorita vamos a Marta, empezar a vamos a regalar boletas. Tenemos muchas boletas. Que, que disponible para esta noche. Listo, en la noche, Soy listo. Listo, 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 listo Angela, mi Suárez. Bueno, Fernando seguimos Caraballi. de verdad que con todos. Seguimos aquí con todos. De verdad que mmm, quiero seguir dándoles las gracias a Dios hoy. Eh, llegamos un poquito tarde hoy, yo estaba cuidando a mi papito por la mañana. Les puedo decir que a pesar de que ayer tuvo un día mal, eh, sí, o sea, tiene días buenos, tiene días malos, hoy fue un día muy bueno, ayer tuvo un día muy malo, pero eso fue por lo que yo ayer no fui, entonces pues no había energía de la buena para que le levantara el, el ánimo a mi papá. En cambio, desde que hoy llegué, eso se levantó inmediatamente. Eh, él me miró y le dije, papito, ya llegó su dolor de cabeza. Y entonces me miró y se rió y entonces ya se levantó de la camita, fue, se bañó, pues ya no sé. Pues <laughs> me sí, me ay, ¿será que puedo salir a caminar? ¿Puedo ir al centro comercial? <laughs> no, entonces ya hoy lo vi con, hoy lo vi con, con mucho mejor ánimo. Eh, tuvimos, eh, llegamos un poquito tarde y empezamos un poquito tarde la transmisión, de verdad que llegamos corriendo, porque les cuento que pedir los medicamentos, él tiene un medicamento, medicamento clínico todavía. Que es la hidromorfona que es casi como la morfina y eh, pueden crear pueden creer pueden creer chicas que que increíblemente increíblemente niñas eh, casi no le podemos pedir ese medicamento que porque en la orden estaba mal escrito el número de yo no sé qué en la otra porque no no se encontraba en el sistema. Y esta mañana todavía dicen, no, pues si tiene mucho dolor, lléveselo para el médico. ¡Ah! Llegaron detalles que le me... ¡Ay! Listo, mi carito. ama esto era ahí da manualidad de sí. O sea, fue increíble que por un error, digámoslo así, de transcripción. No, de digamos, transcripción no, 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 un error de transcripción... Sí. Eh, no me Pedro, le querían dar la mano. Pedro, Pedro, buenos días, supervisor. Tarde, supervisor. Sí. Eh, Sentí ayer, un poco de dolor, sí, ayer estuvo malito. Y tiene sí. su, su dosis. Ayer estuvo malito porque no tenía el medicamento, gracias a Dios se lo pudimos conseguir hoy. Nos tocó, gracias a Dios, también yo digo, mi Dios es muy grande y poderoso. Y eh, todavía no estaba en sistema la orden, pero la. Bendecimos a la, a la señorita que nos ayudó. <laughs> la sí, una bendición muy grande a la niña, a la niña que nos ayudó porque. Eh, me dijo todavía no está en el sistema pero yo te la voy a entregar y yo voy a dejar la orden acá y más tarde entonces la ingreso en sistema porque ya está autorizado y todo pues, gracias a Dios nos dieron okay. la medicina ya se la dejamos a mi papito y nos vinimos así corriendoísimo corriendoísimo Alba ya Baniasa y Jenny Genera, Marta Cecilia, sulaipinto y Pinto eh, Alba Ibiza zambrano Burbujas de Amor bueno de una vez les digo ganadora de la boleta el día de hoy debe tener la transmisión de hoy de sí como Las, primer requisito primer requisito tienen que tener la transmisión de hoy además que les voy a decir que vamos a tener cosas muy chéveres en el eh, en la feria van a ver mmm, ahí van a ver sorpresas porque van a haber visitantes que ustedes no se imaginan eh, ahí hay, hay algo muy bonito y de verdad que eh, a pesar de que estamos así súper con el tiempo, hasta mañana, hasta mañana vamos a tener la preventa. No se queden, miren, chicas, uno dice, ay, no, pues es que vale 10 mil ahorita esta noche, son dos mil pesitos, pero es que son dos mil pesitos que se ahorran. Entonces, si ustedes van a comprar en preventa, mmm, aprovechen que es hasta mañana. Ay, a Fabi también le mandaron un detalle, pero Fabi, como nos manda el rinconal no, no le damos nada. Silenciada de nuevo. Eliana, profe Patricia, muy buenas tardes, María Antonieta, ¿cómo está? Oiga, ¿qué pasa? <laughs> mi profe Patri, hola, hola, mi profe Patri, mi profe ya Patri de... también estaba ahí súper pendiente. Ha estado súper pendiente de verdad de mi papito y de verdad que y a todas. De verdad que yo les agradezco a todas mis profes, han estado ahí súper, súper conectaditas. Lenny. Gracias. Pero para el rincón. Esos dos mil sirven para las empanadas. Ahí está. No, no, no. Laura Beatriz, Marijan, ¿cómo estás? Albanidia, por aquí te veo. Lady Bautista, ajá, CT. Fabiola López, ¿cómo estás? Artes Nelson. Ah, mi profe, mi profe, profe Nelsi, gracias por estar acá. Albanidia, ¿cómo te ha ido? Bueno. Eh, pedimos disculpas por llegar tarde, pero bueno, ya estamos acá. Pero Para ya, la gente ya estamos que se conecta acá. hoy, Hoy empezamos un proyecto nuevo desde uh -huh. cero. Desde cero. No se ha hecho. Ni se han sacado moldes. No se ha hecho nada pero lo único que les puedo decir lleguemos a las metas porque les conviene. La profe Gloria Cabrera, ¿cómo estás? Mi profe, ¿cómo sigue? María Alicia Vázquez, Marta Cecilia Lozano, profe Noemí, dice, "Yo casi sal, yo casi no salgo de Suacha y no la puedo comprar." Noemí, tú puedes, en caso de que la quieras comprar así, tú lo que puedes hacer es llamar a los números de de distribución y ahí también se te puede comprar. O sea, ellos te la pueden hacer la compra virtual, la compra virtual. Y solamente llegas a la entrada y ahí ya con los datos te, la, te dan la entrada. Si Exacto, no puedes salir. Esto, profe Gloria, qué rico que esté por acá. vaya usted hace páginas de internet, burbujas, escríbeme. Escribe, escríbele al churro por interno, más 57 314 376 50 46. Ah, Diana Marín Noralba López, ya todo listo para Bogotá. Profe Ay, carito. qué rico, carito, qué envidia. Yo no he empezado a listar nada. Victoria, ¿cómo estás? Yo ¿Cómo no te tengo Claudia Pinzón, ¿cómo estás? Elianita, eh, yo a eso yo le digo un angelito en su camino, profe. Rosita, sí. Adriana Mesa, ¿cómo estás? Amadis, fantasía, muñecos de Navidad, profe, ¿cómo funcionan las boletas pagando por Neki? Eh, hermosa, lo mismo. Ustedes entran en la página de, de la gira. En la página de la gira ustedes van a encontrar, ya les voy a decir por dónde. Van a encontrar, voy a buscar aquí, gira colombiana ir a colombiana, me voy aquí a buscar acá, entonces, última semana de preventa de boletería. Entonces, nos dicen que está la, nos dice, compra tu entrada a través de WhatsApp al número 318-333-8167. 318-333-8167. Ahí ya les dan toda, todas, toda la información, toda, toda la información. Mi profe Nelsi, bueno, mi profe Nelcy no, pero ahí la vamos a tener presente porque, mmm, bueno, parte de las cosas que también vamos a tener es que la profe Nelsie vamos a hacer proyecto con eh, la moto de la moto de Nelsi. Vamos a hacer un proyecto, no es el mismo que tiene la profe Nelsie, que es de súbete a mi moto pero eh, vamos a hacer un proyecto también con las motos, es la moto grande para las que están comprándola y para que estén súper pendientes. Igual vamos a estar en la parte virtual porque la profe eh, también tiene curso este, fi este fin de semana, así que las chicas de Medellín tienen que seguir mmm, escribiendo y estar pendientes allá en Medellín que puedan ir a, a ese seminario. Ay no, mi carito, ya se está listando todo para Medellín, tan rico, mi carito. Bueno, yo espero, yo la verdad me, me bueno, les voy a decir que con pesar, eh, pero también, o sea, compensar y con no pesar. Compensar de no, de no poder hacer lo que, lo que se quería porque tenían ya unas fechas eh, pues ya listas para, para poder estar. Además, porque recuerden que vamos a tener la certificación de... Eh, la certificación que les voy a dar certificado con un curso especial pero mm, no lo pudimos no lo pudimos tener porque eh, pues por lo de mi papito nos nos, todo. nos nos ha corrido todo chicas la verdad les voy a decir en este momento les digo no tengo nada para eh, nada nuevo para o sea, que lo que ustedes vean nuevo la trasnochada que me voy a dar. Bueno. <coughs> hoy es mi día de suerte, dice Luz Marina. Sí, tal cual. Luzma, ¿cómo estás? Bueno. Proyecto nuevo ¿Sí, Anita ¿cómo estás? ¿El tema entre tico? los proyectos que vamos a trabajar hoy, hoy vamos a trabajar la Mamá Noel. Marisa Listo, mucho. Y vamos a empezar, voy a empezar porque para empezar a trabajar la Mamá Noel necesito que vayamos. Mmm, agilizando ciertas cositas. Sí, 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 claro. Entonces, uno, ¿qué vamos a, a agilizar? ¿Qué vamos a ir agilizando? Que ustedes me digan cómo quieren la mamá Noel. Entonces, vamos a, mientras que yo voy a hacer los zapatos, que no afecta de cómo vaya a ser. Eh, bueno, si uno no compra las boletas en preventa, se puede comprar apenas, Sí, está en la taquilla, mi Teresa. En la taquilla la pueden comprar. Pero lo que les digo, ahórrense en una platica, llaman. Eh, la compran virtual y cuando ustedes llegan allá en la taquilla dan sus datos y ahí ustedes la pueden reclamar. Linda Morales, Madhuasca Vélez, Andreita, buenas tardes, María Restrepolca Jiménez, solo di gracias a Dios por todo. Sí, 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 o sea, yo digo que, mmm, mmm, bueno, se me, se me fue un, un traspié en los planes que teníamos, pero eh, hay algo, hay algo que, que si puedo darle de verdad, darle gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones, es que tengo a mi papito todavía conmigo, porque sí, créanme que hubiese pasado otra cosa, no sé qué sería de mí, pero no, aquí lo tenemos, entonces sí, acá que, estamos. Y, en que gracias a Dios el tiempo no fue en contra, sino a favor. Sí, sí. Carolina celia, Ramírez, Andrita Arismendi, ¿cómo estás? Susana Fajardo, bueno, señoritas. Muy buenas tardes. Empecemos. Empecemos. Porque vamos a empezar a definir nuestro proyecto. Bueno, yo voy a ir iniciando con los zapatos. Yo quisiera una, no, una Noel garandotota. Bella. Nancy okay. Me gustaría leyendo una carita. Una cartica de Una cartica, Es que se me está, se me está yendo los. Una cartita bajo, bajo el pa parón. Ok. Oh, qué buen concepto. Ok. Nanda, ¿cómo estás, Ariana Mesa? Por favor, vayan escribiendo específicamente de pie, sentada. Sí, vamos a empezar con Como para, empe Exacto. para empezar a ver. Entonces, yo color. la quiero de pie, la quiero en un solo molde, que sea el solo molde del cuerpo, o la quiero, no sé. Flor Marina López, buenas tardes. Susana Fajardo, Carmen Sacardona. Profe, los tiempos de Dios son maravillosos. Sí. Sí. Gladys Carrasquilla, ¿cómo estás? Lucerena Marín, Esmeralda sí, sí, sí. Rosa, Catalina García, Mamá Noela Pastelera. pastelera. Ok. Oh, bueno, no hemos hecho Una pastelera. ¿Cuántos compartidos para hoy? Las metas ustedes las conocen. Ustedes las conocen. Si quieren, en este. O sea, vamos instante. como con los mismos. Sí, vamos con los mismos. <laughs> en este instante. Llevamos 1269 comparticiones, 142 manitas arriba, faltan manitos, faltan, ¿Faltan manitos? manitos. Y faltan muchas comentaciones. Por favor, digan qué es lo que les gustaría. Van 500 un comentarios. Vamos, vamos. Bueno. Yo quiero boleta. Entonces, Dios diga. Una pequeña porque no tengo espacio. Una pequeña, sí, grande, que se cuente, que, que se cuente que ella está ahí. Ok. Bueno. Entonces. Hermosa tu blusa. Ay, muchas gracias. Hace rato que no me ponía esta blusa, ¿no? La gomelería. Hace ratote, ratote que no me la ponía. García María Marta, que descarga neonice, bien coquita. Mamá Noela grandota, sentada tejiendo. Ok, busquen, chicas. O sea, una de las cosas que, o sea, sí, yo, yo les hago el concepto que ustedes quieran en la mamá Noela. Pero sí quiero que tengamos en cuenta algo, niñas, y es que miremos que no sean conceptos de pronto que ya hayamos sacado eh, con las otras profes. Un ejemplo, no me vayan a pedir que saque una, una mamá noela en, en pijama, porque un ejemplo es la que está sacando ahorita Carito. Y créanme que no la sacaría. Aunque esa pastelera me parece chévere. Una pastelera también, también me parece chévere esta, esta, esta parte. Una novela en la playa. Bikini o triquinito toca mirar. Una novela un con un ustedes, o sea, como las, como las viejitas, con el enteri, con, la, con el vestido. Las viejitas no usan enterizo. Empezando Uy. porque la historia dice que el primer bikini fue un enterizo y fue un escándalo. Y eso no fue un bikini, era un vestido de baño que era enterizo, porque el bikini, Pero, ojo, o sea, B2. Un momento, un momento. B2. Bueno, ese enterizo Ajá. tenía las piernas descubiertas y fue un escándalo. Sí. Porque antes de ese había el bikini, bueno, el traje de baño que era más abajo de las rodillas sí. y más abajo de los codos. En sí, y sí. sí a las mangas. Sentada tomándose un tinto. Me gusta. De ok. Pie. Profe ¿y ¿algún costo a la mamá Noel? Noela. Empezamos. Todo depende de ustedes. Depende de ustedes. Depende pero, de ustedes. Como están de juiciosas, como estuvieron ayer de juiciosas, vamos muy bien. Yo quiero una cara fresca. Si sí, aquí ya vamos con conceptos amplios. Sí. Una cara fresca. Amparito, falla. No mentiras No, no mentiras, no, porque Amparito me dijo que, que nos viéramos, <laughs> la, pero no, la es tarde, que no en estaba. La tarde nos somos el tintico Amparito. Moray Malarcón, Amadis, yo quiero media, mediana y sentada. Mediana y sentada. Gladys, pero acá estás. Buenas tardes, desde Arequipa, Veronica, qué bueno, profe, grande, bajo el faro leyendo como media inclinada, así como si no llegara a ver bien. Así como haciendo chistes. Ah, ok. Leonor así Cordero, así. muy buenas tardes, desde Maguasca, Diana Carolina. Pocha Huerta, muy buenas tardes, desde Perú. No me salen corazoncitos. Eugenia, ah, okay. pero acá estás? Una manito arriba. Bueno. No sé si bueno. se acuerdan que ayer estábamos hablando de las debilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante que hoy sigamos hablando de eso. Sentada. Hoy barato. vamos a hablar, seguir hablando de las debilidades. Sí, claro. Ma ok. Manuela en bikini. No, no era. Manuela no la estamos haciendo. <coughs> No sé ustedes qué están, están pidiendo. Ajá. Una grande para mi mesa de espejo con su papá Noel. Ah, ok. Grande. Una grande. Bueno, yo voy empezando a los pies mientras que vamos, mientras que vamos definiendo cómo va a ser. O sea, para definir y saber exactamente qué es lo que vamos a, a trabajar. Entonces yo estoy sacando acá, voy a sacar primero lo que son los zapaticos. Voy a sacar primero los zapaticos. Estamos sacando zapatos. Ya, un molde bien sea para que sea de estructura de pie o no de pie. O sea, influye no. No, por eso. O sea, no afecta si va a ser eh, de pie o va a ser. O si la vamos a hacer eh, sentada, pero si es importante. Sí, es bien importante que trabajemos eh, que sea el, el, el piecito. Entonces yo ya estoy haciendo acá el zapato de mí. Noela, ¿para no, para quien se pregunta por qué estamos utilizando revistas, no estamos gastando no. en papel. Estamos no. utilizando lo que ya tenemos. Ya, sí, estos son revistas, las revistas que ustedes tengan en su casa. Y voy a ir sacando aquí mi... Profe, en traje baño. Me parece chévere. Ya tengo zapato de mi novela. Aquí en traje baño, una playa moderna. Es que no, no me disgusta el, el concepto. Yo quiero en la playa y moderna. Sí, es que, o sea, si vamos a ver mamá novelas, no se ha sacado. Y Ani tiene... Eh, Annie tiene al Papá Noel de la playa. Entonces sería chévere como, como hacer el, el eh, la, la compañera. Sería chévere. Bueno, vamos a confirmarlo fácil. fácil. Rosi. Eugenia se... dice, profe, ya, profe, está en YouTube. Yo no, no, no. Una novela sexy. Eh, ¿Pone el celular sobre el molde del zapato? Pongo el celular sí. sobre el molde del zapato. Eh, <coughs> Vertical, no, no horizontal. Así. Exacto. Y me vas a decir tú si hay más manitos o más corazones. Hay más manitos. Entonces, lluvia de manitos si todos estamos de acuerdo en que sea una mamá novela en la playa. Lluvia de manitos, lluvia de manitos. Novela tejiendo. Esa la podemos hacer después, Mar no, Nora Beatriz. En base giratoria uh -huh. ¿No? curioso que sea linda si sí, va a ser linda ya mire cómo estás profe me tocó contestar una llamada de que me perdí una mamá no en la playa estamos mirando si ese concepto o les sea, gusta vamos a, todos. a mirar esto que ustedes me definan qué concepto quieren y para nuestra mamá Yo estoy viendo a la mayoría le gustan las la novela en la playa sí sí o sea sí. tenemos hartas manito arriba manito a, a arriba Manito arriba si es en la playa. No era en la playa, aprobada. Ok, entonces, listo. Tal, tal cual. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hola, ayuda? hola, mi Fabiola, ¿cómo estás? Ese es otro concepto que podemos hacer después, mi Olga. Jimenez. Sí. Lo que no era que puedo colocar una planta de bueno, poncetia. Mm, okay. Zoraida Tamaya Ay, lástima el internet La Yera Giratoria Profe, ¿qué otra novela? ¿Por qué otra novela? Ustedes la cogieron ayer, mi Jenny Sí, ¿Eso fue ayer democracia? esa fue la ayer fue la votación Yo les puse a escoger Mamá Noel Galleta, eh, Galleta nieve, o Nieve o y O Reno Y la ganadora fue eh, La Novena. Mamá Noela Entonces hoy estamos mirando qué concepto es el que ustedes quieren Mercedes Manríquez, ¿cómo estás? Yamile Bonges. A ver, Yamile, gracias por las estrellitas, mi hermosa. Mil gracias. Yo estoy haciendo una novela. Ah, caray. Arte sí, está haciendo una novela. ¿Mi, mi profe, ¿en la playa? Dígame, porque si es en la playa, cambiamos concepto. Bien, no es la idea. Sí, sí, sí. Si es una playera, la cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Mi sí, profe, total. dígame, dígame mi profe, mi profe Nelcy. <laughs> bien, Jenny. Ah, ok. Muy bien. Ok. Uy, Jenny, pero no te preocupes que sí, te, pienso que sí te voy a dar gusto. Porque tengo uno en mente chévere. Bueno, vamos a, a ver. No veo, no veo, no veo. No vi. Bueno. ¿Sabes cómo bueno. estás, Mari, Marisa Ramos. Amor. Ah, no, ella me dice que no, que no es, no es, ¿No es no playera. Es playera. Bueno. Seguimos en el Mamá tejiendo mi señora. Sí. Profe, con sandalias. Ya, aquí ya se pusieron. Con chanclas, zapatos no, chanclas. Ah, bueno, entonces ya, ya empezamos a definir otra cosa. Ya, la ya entonces, un ejemplo, ya, zap, zapatos. Chao, porque es que no, he vestido. Vestido. Ah, sí. mm, tengo que mirarlo primero antes de... Primero ah, okay. se saca, el, entonces ahí el, sería el cuerpo. Listo, mamá Noela Jardinera. Mi Jenny, eso fue ayer. Eh, bueno, ya, empezamos por ahí. decidido Vamos con Noela en la playa, es decir, bikini, un enterizo. A ver, acá dice que una jardinera con pantalón de peto. Bueno, pero ya, ya esa, o sea, nosotros por eso le estaba diciendo cuál, que escogiéramos porque tenemos que ir, eh, ir sacando moldes. Una mamá Noela en columpio. Bueno, la eh, esta la puedes adaptar Depende. sentada en una silla. Y o sea, les podemos asegurar que si las metas se vienen cumpliendo a lo largo de los días, nos podemos ir de osados y hacer una excepción. Uh -huh. Y sacamos otro concepto de Noela. Sí podríamos mirar no playera no <laughs> bueno, vamos a contestar sí y no ah, entonces espérate. sí vamos a más bien a contestar sí y no quienes quieren que sea una no, una novela playera y quienes no, porque así podemos mirar mmm, podemos mirar sí vamos a hacer, vamos a hacerlo con con encuesta novela en la playa, sí o no, listo y ustedes van a, a contestar en este momento para que ustedes vayan, va a haber una, una encuesta y así de una vez sabemos si vamos a hacer la novela en la playa, sí o no, o cómo la quieren ustedes. ¿Listo? Entonces primero vamos a, vamos a retomar, porque así, así yo puedo saber. noela en la playa sí, no. Va, está, está en la está en la. Está en la... <laughs> Ni Jenny, buenas tardes. <laughs> Aquí está una um, encuesta. Una encuesta, chicas, en la encuesta. No, no, no. Ch ustedes son chistosas. Cuando les dije, mani cari cuando Fabi dijo, eh, manito, manito arriba. arriba para sí y corazón para no, entonces fueron manitos arriba. Hay más no que sí. No, no. Sí, no, no. <laughs> no, 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 no. no, no. <laughs> Bueno, hay 200 personas, de 200 personas vamos a empezar a, a hacer la encuesta, chicos, porfa. Les Encargo para poder saber que si hacemos mamá Noela en la playa, sí o no. La novena celebrando Navidad, toda fashion, como la bandida. Ustedes se imaginan bien fashion. Rosy, de O sea, ¿qué es lo que, bueno, una de las cosas chicas y vuelvo y les digo, mm, soy muy respetuosa con todas mis colegas, a pesar de que ustedes saben que busco tener y marcar mi estilo, mi diferencia, pero no quiero eh, que ustedes vayan a tomar la, la forma, la forma en de pronto, ay no, es que alguien la hizo, estaba muy cara y no la pude hacer, entonces pues por este lado la voy a hacer no quiero que, que se vayan por ese lado busquen y vuelvo les digo algo diferente busquen algo que ustedes puedan vender que no sea un, en un chingue como se decía en mi época si sí, me amparito tal cual en chingue o sea busquen algo diferente algo que ustedes puedan decir hombre aquí vamos a a a, a trabajar algo diferente a lo que ustedes ya ven en las redes. Entonces, tejedoras yo he visto, eh, pasteleras eh, he visto, eh, enmecedora he visto, elegantes he visto. Entonces, busquemos, busquemos algo, eh, eh, algo que ustedes puedan eh, trabajar y que no la hayan que no lo tengan ustedes eh, eh, que no sea o sea que no sea eh, algo que ustedes después tengan que comprar eh, Joana pescador no en pijama si sí, no la hago porque en este momento Carito está haciendo una en pijama entonces no no en pijama si sí, no una novela como nosotras <laughs> Que la mamá está de vacaciones en un jardín con flores, en una hamaca, cosiendo en una máquina de coser. Esa yo no la he visto, esa la hizo la profe Carito. Usted nos da varias opciones, sí, que sea novedosa con su toque. Yo quiero un pantalón. Eh, ok. Profe, hoy nos tira una chancla. Hoy, le, hoy les tiro a la chancla, sí, tal cual no, 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 la idea es que ustedes sí, sí, definir, sí, sí, o definir, sea, definir, no, definir. o sea, vuelvo y les digo, no me pidan algo en los cuales voy a hacer algo como, como, de lo que se está haciendo, entonces no puedo, no puedo trabajar con Noela, Noela Artesana la sacó la profe Mercedes, que era la, la pareja de, de alfareros, ¿era que era? Sí, era la pareja de alfareros Granjera, Granjera. con Anita okay. que con mandil? Anita con mandil, o sea con delantal, sí, con, con delantal, bueno de por sí con delantal quedan ellos muy lindas. Bueno en este instante y que sea ser. diferente a la que hicimos el año pasado, ¿no? Una patinadora, mm, bueno aunque patinadora eh, el concepto está hace ratico. No es la del campo. Yane, mamá cosiendo en una máquina de coser, no, esa no, porque esa ya la hizo carito. El, el, el concepto de, de en la máquina granjera. de coser la Aquí hizo que carito. Granjera, granjera y que, granjera, y que granjera. granjera. sería buena, sí, granjera sería buena. En un bueno. gimnasio con un calent con licra, tomando, tomando. solo cambia el color de tela. Definitivamente no quieren novela en la playa. No, entonces Noela en la playa, no, listo. Entonces pongámonos, pongámonos. Eh, mi profe, mi profe, mi profe ya mostró su Noela, la profe en el sí. Ya no mostró su Noela. No o dígame, chica. dígame el concepto suyo para saber que no lo voy a hacer. O si quiere, mándemelo aquí por WhatsApp y yo lo leo. Pero dígame para yo saber. Eh, profe, en un overol recogiendo huesos. ¿Recogiendo huesos En overol uh -huh. o braga uh -huh. sí podría ser sería como una recogiendo sí o sea podría ser como una eh no el astronauta una no, el astronauta, <laughs> wow no maría me la quita desde Costa Rica cómo está con su canasta de huevos mm. no sí hagamos la especie extranjera bueno. Granjera, roquera. Con el, granjera, Con el Sí, sí, sí. Bueno, ¿Les gustaría granjera? Entonces vamos a mirar. Eh, miremos en, en, en las en las en la encuesta y ponemos si sí, granjera sí. No es la granjera. No es la granjera, chicas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Sí o no. Noela Granjera, Noela en el campo, en un columpio que se mueva con un sistema eléctrico. Uy, bueno, es que si vamos a hacer con sistema, me tocaría decirle a mi papá que hagamos un programa y que él nos haga la parte del de movimiento. Bueno, miraremos, miraremos qué podemos hacer en el campo tomando mate. Pastelera también sería bonito. Tejiendo, remendando a mano, jardinera. Entonces acá está la que dice Noela Granjera, entonces estamos para decir sí o no. Noela granjera, sí, señoritas se fueron así, exigentes, Noela patinador. súper. Sí. ¿Mm? Hay buenos conceptos, hay buenos hay conceptos. Hay buenos conceptos. Bernice, no porque ya, verniz eh, no porque ya no va a ser mmm, en la playa, entonces con vestido de baño, no. Entonces nos vamos con granjera, sí o no. Granjera, sí o no. Pero señorita, la idea es definir para empezar. Pero eh, podemos hacerle una granjera colombiana, así como Gaviota, que de a lo lejos vuela muy alto. Así. ¿No? Eh, Toda Gaviota, no. Vamos a... ¿Cómo decirlo? Vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¿Por qué con gaviota? No. Encuentra prendas exclusivas con Karin Ardila. Contáctala y descubre el complemento ideal. Diseños únicos y exclusivos para mujeres elegantes, casuales, divertidas e inteligentes como tú. Contáctala al más 57-321-935-0529. Bueno, ya que tomamos aire, ya, ya estamos bien. Ah, ok. Bueno, hay una que nos está diciendo, y, y, y Betzabé tiene razón y fue un aula paga, la novela granjera que hizo la profe Mónica Scurto. Ah. O sea, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Sí. Es que chicas, o sea, vuelvo y les digo, o sea, busquemos aquí lo que no se ha hecho. O sea, busquemos algo que no se haya hecho. Porque sí, si, bueno, lo que yo les digo, si voy a hacer la, la, la granjera, no la haría como la, la profe Mónica, sino la haría... Eh, la profe Diana eh, hizo el año pasado el papá Noel Granjero. ¿Sí? A ver, ¿quién más está por acá? Acá te saludan, bollito. Mi señorita Lucila, ¿cómo estás? Pero es que la podemos hacer, bueno, podríamos trabajarla en granjera, en granjera, pero entonces no en, tengo que mirar la de, la de Moni. Tendríamos que mirar la de Moni cómo va y, y para hacerla muy, muy diferente. Sería la, la cafetera. A ver, vamos a ver si 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 podemos mirar la de la de Moni uh, con carretilla de de flores moliendo café con ropa campesina colombiana. Muy buenas tardes, mi Martica Córdoba, Dios te bendiga, gracias mi hermosa por estar acá. A ver. Le pone el toque especial. A ver, le pongo el toque especial. Una pastelera, sí, profe. La, la, la café, la de café le ponemos así. ¡Gaviota! ¡Que te a lo lejos! Vuela muy alto. No creo que no puedo mandar comercial ahorita. ¿Cómo? ¡Gaviota! Así. Una con ropa deportiva. Bajando el mondongo. Como, como, como dijimos que íbamos a empezar este año. <laughs> a ver, Destilando Amor, Noela Pastelera. Esa creo que es. Esa fue la novela. Y esa está en vestido. ¿Cómo? La, la de la profe Mónica Escurto está en vestido, o sea que sí la podemos hacer en, eh, en Overol, Ok, sí, entonces seguimos. Listo, decidido no de la granjera, empezamos. Listo, no es la granjera. Y los votos la respaldan. Y los votos la respaldan. Estamos volviendo que la profe, no, ya, aquí se decidió. Listo no es la granjera ya ultimamos detalles sí. ya empezamos con el primer concepto listo entonces nuevamente si sí van zapatos van zapatos van zapatos van zapatos no es la galletera. ya en días más tal con el campo con overol sí vamos con nos overall. vamos con overol entonces en este caso hemos trabajado mmm, hemos trabajado la parte de cuerpo mmm, eh, de cuerpo um, estas fueron de cuerpo um, suelto los últimos moldes hemos trabajado con cuerpo suelto o sea cuerpo eh, o sea, lo vamos a hacer de un solo molde sí yo creo que lo vamos a hacer de un solo molde por lo que va a noverol ah bueno por lo que va a noverol Listo, o sea, van a aprender a hacer un cuerpo de un solo molde. Vamos a hacer cuerpo con un solo molde. Perfecto, ahí está. ¿Qué se necesita? Entonces. Bueno, primero, si ustedes no tienen un blog, si no tienen unas... Eh, ¿Igual? No, ¿no ¿igual los moldes? moldes, hojas recicladas, hojas que ya hayan usado y al respaldo este blanco les sirve. Profe Angie, muy buenas tardes. Mi profe Angie, mi profe Angie, yo quiero su volador era un volador de los que tienen la propia noche. Bueno, entonces vamos a empezar a tomar lo que va a ser la forma del cuerpo. Entonces, una de las cosas importantes que yo quiero que empecemos a mirar a mí la parte de los viejitos. No me gustan flacos. A mí los viejitos me gustan gordos. Ahí está. Sí, que sean gorditos. Entonces me gustaría una novela que sea gordita para poderle hacer eh, la parte de su de su braga o verol que se le vea que se vea gordita me encantaría no sé si ustedes están en, en la mis, en la misma forma entonces qué voy a trabajar vamos a empezar a trabajar la parte de cómo vamos a trabajar sí que quede gordita que sea y sí 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 me parece bien bien bonita Don Jairo Ballesteros, muy buenas tardes. Usted por qué me tenía tan olvidada. Uy, regañado y sí. todo. Don Jairo, ¿cómo no. me va? Don Jairo, usted me tiene muy olvidada. Uy, uy. Hace rato que no lo veía por acá. Yo recojo, yo reciclo las hojas usadas para imprimir perfecto. Mari López, sí, sí te veo, sí Marí te veo, te mi Mari López. perfecto, es mejor. Sí. Es decir, está de pie. Uh -huh. Sí, porque es muy. que igual. Eh, si alambramos le podemos dar movimiento listo entonces qué voy a hacer ya tengo acá mi, mi 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 hoja voy a empezar vamos a dibujar el cuerpo entonces lo primero que yo le quiero hacer es que me quede el cuerpo con colita y entonces hago mi cuerpito hago la colita bajo mi vamos a vamos vamos a operarla Ustedes se preguntan que por qué y cómo está sacando los moldes así. Nosotros ya tuvimos Ay, el curso. Están golpeando. En la mesa está mi milletera. Voy a sacar la parte de, mi, de mis piernitas. Les voy a sacar aquí parte de mi piernita. Gracias. Entonces, tomo... colita... Piernitas. El ancho de la pierna va a ser el mismo ancho de mi zapato. Entonces, tomo acá la parte de la pierna. Llego aquí. Aquí voy a sacarle la barriguita. Entonces voy a sacar aquí barriguita. Barriguita. Voy a sacar barriguita. ¿Sí? Y voy acá a subir mi espalda y vamos a ir buscando el cuello. Ya tengo como tal el lateral de mi, de mi mamá Noela. Quiero un volador, se le tiene, ya ando volando. Ay, mi profe, yo necesito un volador estos días, no sé qué me voy a poner para poder que me, que me, que me rinda todo lo que ustedes no se imaginan. O sea, estos días necesito que me rinda el 100. Mire a mi papá que me iba, me iba a trastear telas y todo y que lo iba a poner allá a coser. Aquí. Tomo, tomo esto. Y seguimos. Entonces, ya aquí estoy recortando lo que va a ser el lateral de mi cuerpo. Lateral. Vamos a trabajar lateral del cuerpo. Yo les dije que esta sí la íbamos a trabajar todas acá. Por lo que ustedes saben, no, no, no he tenido tiempo de poderles ir sacando el proyecto. Entonces lo vamos a sacar entre todas y va a ser a gusto de ustedes. ¿Listo? Va a ser a gusto de ustedes. Tengo. ¿Cierran? ¿No la vamos a mostrar ahorita? Para que le empiecen a encargarla. ¿Cómo? Ah, Ok. A ver, me encantan sus clases, muchas gracias. Entonces, voy a sacar ahora la parte, cada vez que nosotros tenemos eh, estos, estos cuerpitos, ¿qué es lo que yo voy a sacar? Vamos a sacar la parte interna. Entonces, la parte interna, ¿cómo se saca? Yo tomo... Bien, bien, don Jairo. ¿Esto? Bien. Regáñela, muy bien. ¿Qué pasó? No he olvidado, siempre estaba ahí, siempre dando me gusta y enviándole corazones. También estuve pendiente de la salud de papito Pedro. Ah, muy bien, don Jairo. Eso, me encanta. Es que no lo había visto. Para que vea que yo estoy pendiente, ¿sí, don Jairo? No lo había visto. Por eso le dije. Porque no lo había visto. Entonces, tomo la entrepierna, chicas, miren. <coughs> Y en la entrepierna voy a sacar la parte Santeta, de lo que va a ser Garzón. por dentro. Teniendo en cuenta, y de una vez lo vamos a marcar, que esta va a ser para la cola. Janet sí, Díaz. o la parte de atrás. Lo ¿Listo? Lo bueno es que así <coughs> vienen la gente como hacen los productos y así no habla de que, de que aquí se copia. Cindy. <laughs> Cindy tal cual. Ahí está. Eh, buenas tardes, profe Sofi. ¿Cómo estás? Mi profe Sofi. Hello. Aguarde yo. Es que yo estaba recibiendo un pedido. Gracias, <coughs> qué linda tu intervención, Betsabe. Gracias. <risa> <risa> no, pero Gracias, Alibar, pero no había salido un no había salido un comentario. comentario. Sophie, pero bueno, acá estamos, profe Sofi, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bonito, profe, qué chévere. Bueno, a mí me sorprende una cosa. Ayer estábamos hablando de las debilidades. Y notando esto, notando esto, debilidad conceptual, o la debilidad, o el no tener un concepto de qué trabajo hacer, veo que no va a ser el problema. No. Veo que no es el problema. ¿Cierto? No. Entonces. Debilidad creativa creo que no hay. No. Va a ser debilidad en cuanto a la realización de la, del concepto. Mire que acá, Carito. Uy, Carito nos acaba de soltar la bomba. Sofía está esperando bebé. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¡Oh! Sofía, no me habías contado que estás esperando bebé. ¡Oh! Chicas, a las chicas de Perú pendientes. Por eso está destilando amor con Chayán. Por eso era tanto amor con Chayanne, por eso, Chayanne. Por, eso Chayanne. por eso el perrito, por eso el ahí, beso. Ahí se van, ahí se van tocando ah. las cosas. Wow, Sofi. O sea, mira cómo uno se entera de las cosas. ¿eh? No les digo que es que uno se entera sin querer de las cosas. Buah. No, eso es curioso, primero el perro como para ver cómo, cómo se acomoda, que cómo es, que cómo es que para saber si el perrito si para vas acordarse? a adoptarse. No, y que uno tiene que mirar si, el, si, si 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 con los bebés a uno si los, los animales son compatibles ¿No? y okay. sí, claro. No ya, en, no O sea, hoy nos toca estar pendiente. No entendíamos los mensajes de Sofi. No ni, entendíamos, Sophie, sí, claro. ¿cómo? Felicitaciones mi profe Sofi. Un ya viene en camino. Sí. Sí, o sea que en esa casa debe debe haber amor y felicidad al cien. O sea, fue oportuno que rompieran esa cama, cama nueva para el bebé. Ah sí, ay, profe, ya, ya le entendí. Ahí o sea, está. ay, dice que no, que es que me rompieron la cama, no pues, mmm, ya con razón. Se le agradece, o sea, punto a favor, Sofi. Fútil. ¿Sí bueno, lo que, lo que uno se entera de, de, en Perú. ¿Cosas? Perdón. Lo perdida, ofrezco disculpa. ¿Quién es Sofi? Mi Gladys Naranjo, Creaciones tecibel Y hoy hay transmisión con Creaciones tecibel, O sea que nos morimos hoy por el chisme. O sea, Sofi, nos tienes sí, que contar hoy todo. Sí, no, con razón, eh, o sea, con razón el matrimonio y de todo. No, ya, no, Sofi. O sea, más Alexandra perdida para donde... Muy buenas tardes. Bueno, mis niñas, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el molde de la barriga o el ensanche. ¿Cómo sacamos este molde? Lo primero que yo tengo que tener pendiente... Eh, Rosy, hacia acá un poquito. Ahí. ¿Aquí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar? Sí, Carolina, por eso el perrito dándole picos. Claro, ellos, los, los animales sienten. Los animales sienten. Sí, claro, ellos, sí. Saben, ellos saben. Sí, claro. Sí, esta noche la profesó va a dar la noticia del nuevo integrante de la familia. Claro, Janet, sí, claro. Ya, ya, ya entendemos. Todo era, todo era de ahí. Todo era de ahí. Sí, sí ve, Sofi. Con razón, no quería vestido blanco. Con no, sí, vestido sí, sí, cremita. sí. Le tocan en crema. No, pero ahorita ya se puede de rojo, profe. Listo. Entonces, el ensanche. El ensanche, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a tomar la parte interna de la entrepierna. Entonces, voy a tomar esta parte interna de la entrepierna, dejando el centímetro de esta punta de costura. O sea, siempre voy a dejar esta partecita porque la costura no me va a llegar hasta acá. ¿Listo? ¿No? Otra vez. Entonces. Marco, marco aquí la parte de la entrepierna. Ángela Suárez dice, profe, estoy muy entusiasmada con la novela, no, gracias a ustedes, mis mi, mi, mi niñas. Listo, entonces ahí está, bueno, ahí está Entonces, marco la parte interna de, la, de mi entrepierna, mi hija. Sí. Es pero en esta parte no voy a llegar hasta la esquina, o sea, hasta la punta que vendría siendo acá, sino voy a irme como un centímetro o sea, quitando la punta de la entrepierna. ¿Por qué? Porque en el momento que yo coso esta punta se pierde. ¿Cuál ¿Listo? Se pierde? Ah, la otra punta. Eh, sí. O sea, las, estas punticas se pierden. Las, o sea, se pierde la puntica del molde. No vamos a del molde. Estamos hablando sí. de la puntica del molde. ¿Listo? Producción. Bueno. Sonido de trompeta. <laughs> a de a nuestra aula digital. Nuestra clase, nuestro quédate en casa con Rosita García, nuestra reina de Ubate, reina de las manualidades de Ubate, profe Gladys. Mi profe y Dios te bendiga. Gracias, mi profe, por estar acá. De verdad, gracias, gracias por estar aquí acompañándonos. Eugenia. <coughs> Chicas, compartan. Qué linda esta noemía. Uh -huh. Bien, ya están a poquito de llegar. Sí, la puntica se pierde. Okay. Bueno, entonces, cuando llego acá, voy a terminar en punta que va a ser la unión para, <coughs> para nuestra parte de la colita. O sea, esto va a ir hacia la cola. Cuando yo pongo mi entrepierna, también tengo que tener en cuenta cuál es la parte de la colita, cuál va a ser la parte frontal listo ahora qué voy a hacer voy a tomar la parte de mi barriga entonces si yo quiero mi eh, mi novela bien barrigoncita si no la quiero tan barrigoncita ya la cola está formada a mí me gustan gorditas la verdad cómo estás entonces qué es lo primero que yo voy a hacer sacar cuando yo tengo aquí voy a empezar a sacar aquí tengo el corte de donde va a terminar mi entrepierna y de aquí de aquí yo saco la parte de mi barriga. Entonces, Mis, más colita menos barriga. Eso dice Verónica. ¿Más colita no? Es que eso dice Verónica. No, igual ella queda con colita, ella queda con muy buena colita. Y de acá yo trato de irme como bien 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 al frente. Bien arriba, ¿por qué? Porque yo todavía no he podido no he medido ¿Cómo me va a quedar el ensanche en la parte de adelante? Así bien barrigona como yo. Ah, si, ah, ah vea. No, lo que pasa es que ya empezó a sacar barriga. Es eso. O sea, es eso. Profe, bien. Bien. Lo estás confirmando. Bien. Ay, sí. Vamos, a, vamos aquí. Acá voy a tomar. Ya hay cortas al contorno. Voy a tomar el contorno. Miren, que estoy sacando molde doble. Y empiezo a sacar mi molde. Con mamá en honor. Muy buenas tardes. Mi profe, hola, hola María Victoria, ¿cómo estás? El otro día la profe María Victoria no me entendía, no me entendía de que a mí la masa de porcelanicron se me quema. Va a quedar mediana o muy grande. Mm, no, medianita, luz marina. Sí, marinita, más o menos medianita, ni tan grande ni tan pequeña. Ah, ella no, ella no entiende el por qué. ¿Qué? De la masa, que se quema la masa de Sí, no, no me entendía. Entonces ella pensó que era cuando uno la estaba preparando, pero no. Las que estuvieron el año pasado, cuando traje a la profe Olga Yoli. Olga Yoli Un saludo para la profe Olga A mi profe Olga Yoli. Mi profe Olga Yoli. Mmm, estábamos haciendo aquí apliques y estábamos haciendo una galleta. Entonces, en el momento, María Victoria, que, que, que se hace la bolita, mi mano es tan, tan tan caliente que casi que se me secó, se me cocinó en la, en la mano. O sea, mi mano se, o sea, en mi mano se cocinó la galleta y quedó eh, en la forma, en la forma tostadita, o sea, realmente se cocinó en mi mano. Diferente a cuando las manos es que seca uno la, ma la masa no, a mí no se, o sea, bueno, se me seca, pero es que se me seca a tal punto que se cocina. De una vez me cambia de color. O sea, calculense cómo soy de caliente, que hasta me cambia el color. Calcúlate. Para quienes preguntan, de la página de la Profe se llama Creaciones Decibel. Creaciones Decibel, Creaciones Decibel y ella también se va a estar presentando hoy. Carito, Carito, tú que vos que estás conectada por ahí, hoy te vas a conectar. Qué pena, no he mirado la página de nadie. De nadie. Yo también tengo partes muy calientes. Sí, 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 a mí las manos, uff, se me calienta hartísimo. Entonces no he mirado páginas de todas, porfa, eh, confírmenme eh, si hoy carito, si hoy carito va a salir, porque estoy, o sea, acabé de llegar corriendísimo y no y no miré. Llegué Entonces. La de la propia y se cocinan. Ah sí, sí 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 sí. Entonces aquí cuando yo ya he sacado esta parte del ensanche, chicas, esta partecita del ensanche, que esto viene acá, qué es lo que yo voy a, a tener en cuenta. Ya tengo acá mi, mi ensanche. Mm, yo no marqué la punta. Sí. Pero es una novela. Dime. Una no, novela. pero es que necesito mirar cuál va a ser el corte. Porque como va, va completo, necesito marcar el corte. Pero es una novela. Tienes que coletar. No, mi profe, es que tengo que enfriarla mucho más. <laughs> Se me cocinan otras cosas. No, mi amparito. Ustedes no se imaginan esas manos tan calientes. Cuando sienta que se me eh, está secando, es que es mucho profe, más de allá. Mi profe, cuando venga, cuando venga, cuando ya tengamos un poquito más organizado el espacio. Y te que vas pueda a dar cuenta. Sí, mi profe, o sea, no te imaginas lo que sufro para trabajar esa, esa masada. Total, profe, al rincón. <laughs> eh, sí, mi amparito. Bueno. Entonces, ¿qué tengo yo y cómo sé si el ensanche me queda? Yo de aquí tengo que ir pasando, entonces pongo acá como línea con línea, miren, línea con línea porque aquí yo ya, yo ya tengo acá mi, mi, mi borde. Entonces, pues miren, de dónde va a quedar esta parte. El enlace es para las personas que quieren asistir a la gira y quieren hacer su compra en preventa. Está directamente direccionado. Al número de la gira para que puedan hacer sus compras de la entrada. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es empezar a rotar, a rotar en esta parte para poder ir mirando. O sea, a, a medida que tú empiezas a rotar, bueno. Voy mirando que, el, eh, el diámetro que me va a quedar. Tiene que casar. Sí, o sea, voy es como rotando, rotando y voy mirando si este ensanche me da a todo, a todo mi cuerpo. Entonces, digamos, yo aquí sigo, aquí sigo, que hasta... aquí sigo. Miren, me, me sobra más o menos un centímetro, me sobra más o menos centímetro y medio. No lo corten tan lo que me sobra, sino corten un poquito y que les alcance a sobrar como medio centímetro, porque hasta ahora estamos haciendo el molde entonces cuando lo estamos realizando puede que nos sobre puede que nos quede nos 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 queda se le paró a ver chicas okay. están no yo estoy bien salgan y vuelven a ingresar si se les para el vídeo listo entonces aquí yo ya tengo mi ensanche mi ensanche mi cuerpo que va a quedar con colita y mi... Eh, y mi... Eh, entrepierna. Mi entrepierna. Ah. ¿Listo? Entonces, también tengo la parte del de zapato y nuestra plantilla, que es con lo que se inicia. A ver, espérame, yo así, 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 así de simple vista. Sí. Pones el zapato ahí y pones debajito la plantilla. Así. La base, o sea, la base de ese zapato está perfecta, está bien. ¿Cómo así? Porque a los ojos inexpertos, me incluyo, se ve más chiquita que la forma del zapato. Miren, o sea, claro, la plantilla, lo mismo, miren, la plantilla, uno dice, bueno, ¿qué tan grande me va a quedar el, el, el zapato? Entonces, digamos, yo aquí, yo aquí, y hay una cosa que, digamos, en este caso si sí voy a cambiar, y es porque le veo el zapato es muy chiquito, o sea, va a quedar con talla 34 ah, okay. entonces toca agrandar. lo que yo voy a hacer es agrandar, o sea, este molde me podría servir de pronto para otro muñeco, más no bueno, para este voy a subirle un poquito el tamaño a mi plantilla, de acuerdo a, a esta parte del del, del zapato ah, okay. entonces, ¿qué voy a hacer? ¿qué es lo que yo tengo que mirar? que mi plantilla mi, mi plantilla me sostenga a mi muñeca se ve chiquito los zapatos sí entonces qué voy a hacer voy a tomar para que se vea más o menos el zapato y más o menos me va a quedar acá entonces vamos a sacarla más o menos aquí listo entonces qué voy a hacer definitivamente acá definitivamente el que sabe sabe no contaban comiendo no mentiras no no es que a mí se me hizo raro o sea yo no soy tampoco tan experto y tengo que reconocerlo y la duda que tengo yo alguien más la puede tener entonces yo pregunto igual cualquier duda que ustedes tengan en este es espacio, válida. ustedes saben que es válida luz margarita pensó muy buenas noches pilar sosa gracias ahora el churro se volvió experto con no a ver Betsabe. sabe <laughs> boticas profe Dice Ángela Suárez. Botas. Pero como el, ella va a llevar es un... Um, o sea, ustedes tranquilas. Overol. Ustedes tranquilas. Ahora, esta base de zapato, si la quieren modificar a botas, lo pueden hacer. Sí, claro. Pero sí, claro. sí, sí, claro. Entonces, Luz ya estela. tengo... Hoy, hoy, hoy empezamos a hacer este, este muñeco que ni siquiera se ha hecho a la par. A la par. O sea, ¿qué de, vamos de a cero. hacer? Sí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a ir trabajando lo que ustedes quieren lo que ustedes van a, a, a sacar aquí que hago prácticamente hago lo mismo que hicimos con nuestro con nuestro molde con nuestro cuerpo esa, me voy desde ah, la unión esa forma de rotar el molde para que veamos la distancia sí o sí se tiene que hacer con la mayoría de ensanches o con formas cuando yo tengo que cuando no, cuando yo tengo que unir o sea para mirar las distancias entonces tú me decías digamos en el otro si la plantilla no estaba muy pequeña a, a, a comparación de la plantilla entonces por qué no mira porque en el momento que yo voy dando voy voy moviendo acá y voy mirando cuál es la 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 distancia que necesito eh, para poner mi 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 zapato. Okay. Más o menos acá. Entonces en mira pequeña. al tamaño que me va a quedar, porque ella va a dar la vuelta. Entonces recuerden que eh, el, la distancia que recorre la tela, la tela va a quedar. Profe, va a dar las medidas de los moldes, Nancy. Estos moldes los vamos a compartir. Sí. ¿Listo? Ustedes no los pueden hacer. No, no se preocupen. Yo les estoy explicando acá cómo los sacamos porque vamos a sacar la muñeca de acuerdo a su gusto, no al mío. Sino va a ser a su gusto. ¿Qué estamos ¿Listo? haciendo acá? Estamos haciendo sí. una, un concepto de novela desde cero. Uh -huh. ay, importante. La importante Rosita que es que saca los moldes así es como la profe Rosita saca así es los como yo lo sa ay es que los vi en dónde los vio uh -huh. es que me dijeron quién le dijo entonces si a usted en algún momento le han dicho que la profe Rosita saca los moldes de otras páginas que le muestren las páginas si no se los demuestran carreta chisme mentira aquí chicas qué es lo que yo voy a hacer voy a formar mi formita de el zapato acá si ustedes lo quieren en bota entonces cuando pasen ustedes su, su 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 molde qué es lo que van a hacer en forma recta en forma recta pueden subirle pueden subirle lo que ustedes quieran como va a ser bota y va a ser por fuera del 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 zapato aumentenle acá un centímetro. Entonces ver, más tú. o menos acá ustedes le van a hacer hasta donde quieran de larga la bota. Si la quieren hasta la rodilla, pues súbanle bien hasta acá la rodilla. Entonces así es como vamos a trabajar el diseño de nuestro zapato. Ok. Entonces. Ahora, si yo soy, digamos, ya, pues es que yo no quiero que la punta sea tan... Eh... Levantada en esa forma de medio círculo, sino que la quiero más chata. No hay problema. No hay problema. Entonces, ustedes aquí ya pueden modificar esta parte. Esta parte ya la pueden modificar. Pero esto es para que me quede bien la forma redondita en la parte de al frente. No va a quedar así de grande. No se preocupen. ¿Por qué? Porque este. <laughs> esto va completo acá, miren. Muy buena explicación, profe, para los que no sabemos. Dios te bendice por compartir con nosotros, Mucho. Diana Margot. Con todo el cariño. Con todo el cariño. Miren, chicas. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que hago? Medimos, miren, medimos que esta parte me dé la vuelta. La curvatura del talón. Y me, me llegue, digamos, aquí. Entonces ya me llega acá al borde. Al borde porque atrás va doble y acá volteamos y miramos un ejemplo en este caso me sobra más de un más de centímetro y medio le voy a quitar un pedacito para dejarle la parte de la costura la costura va en la parte de adelante listo y voy a trabajarlo desde acá pues, tomamos y de aquí. profe lo que quisiera que me enseñara a sacar moldes y le recibo las clases gracias nosotros dictamos un curso de eso no sí, eh, sí, de, sí, creación, sí. de creación de moldes de yo les yo les de yo les enseñé la que eh, un, un curso de creación de moldes lo curioso es que estuvo en una promoción absurda sí que fueron dos dólares nomás. sí fue como de dos dólares y, y fueron como diez clases diez <laughs> clases saca un qué mi profe cada vez que sacan un de un grupo por seguirte no me importa, me importa porque estoy con la mejor <laughs> Ay, no se preocupen no se preocupen ahí por eso entonces miren yo aquí le dejo ya la costura la costura va adelante se ve muy grande el zapato pero no queda con este tipo de para este tipo de plantilla entonces qué es lo que ustedes van a tener en cuenta que el zapato me va a quedar es así en el momento que yo ya relleno entonces ya me va a quedar diferente listo entonces no se preocupen que el, el tamaño o sea se ve grandote pero es para este tipo de plantilla entonces, no se preocupen porque se vea grande entonces simplemente vuelvo y les digo lo que da es el recorrido para cerrar mi plantilla aquí este me va a quedar más o menos así de grande listo bueno acá entonces ya tengo lo que es el zapato la entrepierna el lateral ya, y ya va, con esto ya vamos a definir eso sí en la parte de la tela cuando nosotros vamos a yo primero um, trabajo la parte del cuerpo porque para poder nosotros eh, sacar la medida de la ropa, tenemos que tener en cuenta con qué lo vamos a sacar. ¿Listo? Hola, profe, ¿podrías? ¿Por qué no repites ese curso? Vamos a mirar. Es que lo que pasa es que la verdad es que de verdad que ese curso lo enseñé y les di todos los tips de sacar todas las formas de cuerpos, incluso hasta de ropa, creo que también se, se sí, dio, ¿cierto? cosas entonces ahí en esa parte mmm, me demoré muchísimo fueron 10 clases y la verdad les voy a decirte mmm, que que no mmm, no no tengo ahorita el tiempo para poderlo sacar pero podríamos o sea si ustedes quieren podrían ver la repetición la repetición pues ahí está todo súper súper explicado ya tendrían que escribirle al churro, el, el video está grabado, entonces podrían escribirle al churro y eh, acceder a ese. Y, eh, y lo que podría hacer el, lo que podríamos hacer es, es que ustedes lo repitan y cualquier cosa, pues nada, me escriben, cualquier dudita me tendrían que escribir a mi, a mi WhatsApp por si necesitan alguna, alguna orientación. De, de acuerdo a lo del video sí serían serían que, que le escribieran al churro que le escribieran al, al churro la repetición alexandra eh, o sea es el mismo curso lo que pasa es que está quedó grabado entonces ustedes lo pueden ver yo quiero ese curso uy ustedes no se imaginan fue un curso y la verdad fueron como 10 clases fueron como 10 clases de ese curso bueno yo me comunico con el señor churro sí 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 la verdad el número de celular, 310, eh, 3, 314, 376, 5047. Ahí sería para que ustedes le escriban al churro y el churro les daría a ustedes el, el precio de, de, ese, de ese curso ahorita en cuanto está. Bueno, bueno entramos a un tema escabroso, las, duro. Sí. ¿Cómo se llama el curso eh, Creación de Moldes? creación de moldes, o así, creación de moldes. Ay, Gracias, sí, sí mira, sabes, no hay nada que hacer, no se imagina. Eh, bueno, entonces, ¿qué vamos a, a tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a mirar eh, qué clase de telas voy a tener, yo tengo que tener muy bien como el concepto elaborado de qué es lo que yo quiero plasmar en mi muñeca. Entonces, ahí... Eh, ay, profe, yo con ese curso hice la embarazada y un bebé, sí, María Cristina. Sí, 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 fue muy... Y Marlene Paz, divina, mi hermosa, gracias por estar acá. Yo lo quiero, ok, ok. Bueno, vamos a mirar y vamos a mirar de pronto, pues, hasta podemos rifar también un cursito de eso, Fabi. Tenemos entradas, tenemos... Vamos a rifar certificaciones. Sí, es que tenemos... O sea, por mí les regalaba tantas cosas. <laughs> número para el curso de creación de moldes más cincuenta y siete tres catorce tres setenta y seis siete bueno entonces eh, telas telas que tengo que tener en cuenta cuando yo ya miro mi, mi muñeco entonces obviamente voy a trabajar mi mi zapato lo voy a trabajar eh, en este caso yo lo voy a trabajar con zapato negro, con bota negra. Listo. Sí, si ustedes quieren ese curso, escriban, escribanle al churro, escribanle al churro. Eh, mm, admirable todo su saber, mi profe, mi Victoria. He tratado de compartirles lo que yo más pueda en diferentes cosas y trato de dar lo mejor de mí en cada uno de nuestros cursos para que ustedes eh, puedan aprender de verdad todo. O sea, yo de verdad, yo sí quiero dejar como ese legado de, de que algún día, si, si Dios, Dios me llama, que, que alguien pueda seguir esa, eso, eso que nosotros hemos dejado. Realmente yo digo que para los gusanos, para, lo, para los gusanos los humanos, entonces realmente no. No, no me gustaría irme dejando lo que yo sé para, para, para llevármelo y que nadie lo pueda explotar. Por eso en mis cursos trato de, de dar de verdad lo mejor, lo mejor. Bueno, entonces, cuando yo estoy trabajando las telas, ¿qué tengo que tener en cuenta y cómo voy yo a escoger las telas que voy a trabajar? Un ejemplo a esta esta va a ser con overol, va a ser una novela no en vestido, sino en overol. Entonces, para ella yo necesito primero mis zapatos, los zapatos van a ser en negro. Si yo los trabajo en tela rígida, yo tengo que tener en cuenta más o menos, o sea, yo los tengo que ir visualizando qué es lo que yo quiero hacer de mi de mi de mi trabajo. Entonces, si yo tengo mi muñeco mi muñeca que va a ser eh, una una niña en overol va a llevar tapado prácticamente todo su cuerpo en ese caso si yo tengo tapado todo el cuerpo chicas no voy a trabajarles no les voy a trabajar sandrita eh, mi sandrita divina uh -huh. Eh, no le voy a trabajar el curso, un ejemplo, en, eh, en color de piel. ¿Por qué no lo voy a trabajar en color de piel? Porque va a ser una tela mmm, mmm, perdida. Y ahorita, la, la, digamos, un ejemplo, la polilicra, el polialgodón, la poliamida, está elevadísimo el, el costo del... De, de la tela. Sí. Entonces, un ejemplo, en vez de poner una tela, utilizar una tela de 40 mil pesos, me puedo bajar a una tela a la mitad, un ejemplo en un flis, puedo hacerla. Eh, como va a ir en camisa leñadora, entonces yo puedo trabajar la tela, el cuerpo, eh, en otra tela que sea económica, incluso hasta en un algodón cualquier color. No importa. ¿Se podrían polilicra? Sí, mi Carolina, se pueden polilicra. Pero vuelvo y les digo, chicas, el costo de la tela que sirve para la muñequería está elevadísimo. Entonces, ustedes también tienen que mirar. Tienen que mirar los costos. Entonces, un ejemplo. Si yo la voy a hacer en leñadora, entonces yo digo, ay, bueno, pues de una vez hago todo el cuerpo. Un ejemplo, esto es un paño, este es paño. Este es paño paño, es costoso, pero lo podríamos trabajar en lón, pero igual le tendrías que hacer aparte la camisa y tendrías que gastar mucho más tiempo en el trabajo. Entonces lo que podemos hacer es que de una vez vaya el cuerpo en el color que voy a trabajar, mi camisa, y va a quedar mucho más bonito. Oh, wow. eh... Hola profesora, churro y familiar de diseño, entrando un ratito, ayer me hicieron un cateterismo de corazón, gracias a Dios, todo bien, mi Yoli. Ay mi Yoli, mira, no Hola. te imaginas la alegría que me da ver tu comentario aquí. Eh, mi Yoli, de verdad que primero me alegro, me alegro de, muchísimo de poderte ver, gracias a Dios, todo muy bien, y sé que va a seguir mejorando, me alegra que estés acá, mi Dios está contigo. Nosotros estamos contigo. Eh, me ha hecho mucha falta, o yo me ha hecho mucha falta y qué rico nuevamente verla acá. Un Gracias. beso, un abrazo, pero así, enorme de esos rompecorazones, y me manda estrellitas, mi Yoli, Dios te bendiga, Dios te bendiga y te lo devuelva a mil Qué rico estar aquí, que, que estés aquí nuevamente. Eh, mi Dios es grande y va a poner las manitos sobre ti y yo sé que ya muy prontico, muy prontico nos vamos a estar viendo. Eh, otra vez en clase mi yoli de verdad que no sabes lo que lo que me emocionó eh, haber visto este mensaje tuyo aquí con nosotras te quiero mucho mi yoli. bueno hasta se me hasta se me hizo nudo en la garganta de verla por acá bueno podemos trabajar este paño y esto es tela rígida a qué hablamos con tela rígida niñas que no tiene elongación que es totalmente es totalmente eh, empezando con sus trabajos, ay, divina misura! muy bien, eso me encanta. Ya o sea que no se estira. Eh, no se estira, está es rígida. Podemos trabajar esto que es un paño. También puedo trabajar en flis, esto es flis y esta tiene un poquito más de elongación, mira, esta tiene un poquito más de elongación, va a elongar más o menos como un centímetro en el momento que nosotros trabajemos. Puedo trabajarla en algodón, si lo voy a trabajar en piel y aparte hacerle la camisa, pero yo pienso que por costos y por todo, eh, vamos a trabajarla directamente en la tela que nosotros tengamos. Y miren, <coughs> entonces, ¿qué voy a hacer? Esta tiene elongación. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta cuando voy a trabajar? Esas escocesas son para mí están hermosas y estas son súper bellas. Tela plana, tela plana, pero como si es granjera, quedaría más linda si el fondo lo ponemos en un escocés. Fabi, yo allá tengo una que es parecida a esta con los copitos. Ay. Un gusto poder compartir un ratico. Los extrañé un montón, mi Yoli. Yo sé que sí y estuvimos todo el tiempo pendientes, pendientes de cómo estabas. Eh, de verdad que es muy rico. Profe, ese paño sirve como el, el de uniforme de colegio. Sí, les puede servir en paño de uniforme de colegio. También está esta, que yo creo que esta, Noela, iría en esta. Creo que esta iría en esta. Quedaría muy bonito. O podría ir. En esta que esta es esto es mmm, yacar entonces aquí tendríamos que mirar con cuál con cuál vamos a, a trabajarlo y de acuerdo a eso también tenemos que ir mirando nuestros moldes cuando ustedes están trabajando un molde digamos un ejemplo en el cuerpo que es un, un cuerpo que ya tiene ensanche cuando podemos trabajar mmm, no bueno cuando nosotros estamos también podemos trabajarla en tela de punto pero ya les voy a explicar ventajas y desventajas cuando yo estoy trabajando un cuerpo si lo tengo en tela rígida el molde va a quedar como tal o sea no me va a dar tanto ensanche va a quedar más o menos más o menos así de, de, de grande mi cuerpito no va a quedar tan gordita igual si sí se va a ver gordita por el, la forma en que trabajamos el molde esa tela de punto está carísima Ay, chicas denme un demen un tricito porque les tengo así una súper sorpresota con la con la tela de punto que ustedes se van a ir así como se dicen se van a ir para atrás chicas se van a ir para atrás con la tela de punto porque les tengo no o sea, así, no ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando yo estoy trabajando las diferentes telas? En la tela de punto a mí me encanta trabajarla, pero la tela de punto la trabajo cuando eh, voy a trabajar, un ejemplo, trabajo en un en un flis unicolor, voy a trabajar. Eh, Sí, mi Yoli, sí llegaron. Yo te dije que muchas gracias, mi Yoli hermosa. Sí, sí llegaron las estrellitas, mi Yoli. Dios te bendiga. Aquí, eh, cuando yo trabajo una tela unicolor, yo le puedo poner la tela de punto como un molde adicional. Igual voy a enseñarles a trabajar con esta eh, novela cuando vamos a trabajar un molde adicional y cómo lo trabajamos. Yo creo que lo voy a trabajar en un molde completo. <coughs> Dentro de pocos días llega a Bogotá la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Y juntas en nuestra gira virtual recorreremos un espacio donde la innovación logra un encuentro extraordinario con la diversidad de técnicas, el ingenio y la creatividad de nuestros artistas colombianos. Un espacio donde tu gusto por las manualidades... Es el protagonista. Marzo 3, 4 y 5 en Corferias, pabellón 8. Los esperamos. Bueno, ya estamos a cuenta regresiva de nuestra gira. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo voy a trabajar el cuerpo? Si yo hago mi cuerpo con una tela que es en elongación, me va a quedar un poco más grande que si la trabajo en una tela rígida no me va a dar la elongación o si la trabajo con una tela con poca elongación. Entonces, ¿qué pasa? Que el molde va a cambiar significativamente. Yo voy a, a traer aquí a la cámara y se los voy a explicar incluso con el molde que acabamos nosotros de hacer. Con nuestro... Sí, o lo puedo mostrar con los otros cuerpos que tengo medio armados, o solamente el cuerpo. Mostrar dos telas diferentes, ¿no? Bueno, un ejemplo este, este fue nuestro niño pucheros que fue el que acabamos de terminar y miren que él queda grande y eso que no está totalmente rellenado. Miren, miren que este no lo rellené completo. Si lo relleno completo, más grande, más gordo me va a quedar. Y este está con una tela que Elonga demasiado. Mírenlo acá. Mírenlo como él quedó de grande y de gordito. Este es uno. A comparación, y lo voy a dejar acá, a comparación del que terminamos ayer, que también es una licra, pero no tiene la misma elongación que tenía esta, este algodón. Entonces, este, este, este algodón elonga demasiado. Y esta que es una licra, miren que parece que el cuerpo fuera más pequeño. Aquí. Miren que aquí, usted, ustedes acá nomás van a ver la diferencia. Miren que parece que el cuerpo fuera más pequeño. Y este y este está bien, bien apretado. Estas telas son importadas mi Yoli, estas todas son colombianas. Entonces, miren, digamos, un ejemplo lo voy a poner acá de lado, miren de lado, miren de lado, y voy a ponerlo acá enfrente del, del, del verde, y miren que el verde se ve mucho más corto, y el verde no está totalmente relleno. Entonces, alcanza a tener casi una mano más de diferencia. ¿Qué tenemos que nosotros aprender a hacer? Irnos adaptando a nuestros moldes y a nuestras telas. En este caso, en el en el de en el que terminamos de nuestro niño puchero que fue este el de ayer, en el pantalón eh, por el molde yo lo que hice fue hacerle unos pliegues en la parte de adelante. En el que trabajamos ayer, en el que en el del mostrario, miren que el mostrario me queda. Acá se me se me le esto. En el del mostrario no le pude hacer eh, quiebre por el ancho de la tela. Entonces siempre es bueno dejar la ropa un poquito más grande y en caso tal trabajar unos prensesitos como lo hicimos en este, pero que no nos vayan a quedar, que no nos vayan, eh, no nos vayas a quedar de pronto apretado y que se vea como si estuviera pues mostrando mondongos. ¿Listo? Entonces aquí ya con esto, ya les hice aquí la explicación, voy a volver acá a mis... Diana Marta, dulce Galván de Yarina Design, los dos, lindo los dos, Eugenia Miranda, María Elena Silva. Les comparto, me siento mejor de la cirugía, bastante doloroso, pero convencida, a Dios, saldré adelante. María Elena, gracias y gracias por avisarnos que estás mejor. Ay, sí, no, y, y créanme que mi Dios las escucha. Miren que de verdad escuchó a estar de nuevo aquí con mi papito, con tanto que. Nos escuchó que Yoli volviera. Yoli volvió, acá la tenemos nuevamente sí. en clase. En el SLC, ¿para qué se es? estoy llegando? Eh, mi bueno. melodí, si tienes alguna pregunta, con gusto me eh, escribes <coughs> al WhatsApp y yo te respondo. Bueno, entonces vamos a escoger la tela con la que vamos a, a hacer nuestro... nuestra abuelita yo pienso que la voy a trabajar con este yacar. ¿Con el yacar? Yo creo que va a ser con Yacar. Yo creo que va a ser con Yacar. Yacar, para que se me vea más. Denis, gracias por las estrellitas. Denis, Dios te bendiga. Gracias por las estrellitas. Entonces, eso es una cosa que tenía que hacer y es mirar que nuestros materiales se acoplen y que vayamos mirando. Eh... Para ir del rincón. <laughs> María Lourdes, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces vamos a ir trabajando nuestra nuestra. Mmm... Nuestra qué? Nuestra nuestra tela. Amelia Díaz Cuadra, muy buenas tardes desde Ecuador. Un saludo para toda la gente de Ecuador que nos está viendo. Bueno. Entonces, ¿qué voy a, Prope, a tener? Hágala en una tela rígida para aprender a trabajar, por favor. En tela rígida. María Gallardo, gracias por las estrellitas. ¿Quieren, ¿quieren que la trabajemos mejor en tela, en tela um, rígida? Ha estado súper linda esta clase, súper es interesante. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a ir trabajando, eh, trabajar eh, Yoli, toda esta parte. Gracias. Por las Yoli, te quiero mucho, gracias por las estrellitas. Y, um, <coughs> ustedes me dicen qué tela quiere que la trabajamos. ¿Quieren que um, la trabajemos con tela rígida? Rígida o de la otra. Luisa Ledit, gracias por las estrellitas. ¿Cómo se llama la gracias. tela? Renombre. El que de esta que tengo yo acá es jacar, pero es, si ustedes quieren lo estira, trabajamos en ¿no? paño que es mmm, que es rígida. ¿Sí? Rígida. <laughs> rígida, rígida. Acá me está Alba albanidia quiere quiere El trabajar ADR. rígida. Eh, de la otra, o sea, no sé, o sea, a mí toda la combinación me parece linda. Todas las combinaciones que nosotros trabajemos me parece linda. Carmen Arriola, ¿cómo estás? Nelvis. Uy, esa blusa está re que coqueta, profe, qué elegante. Ay, gracias, mi Melody. Estoy de princesa. Rígida, rígida. Sí, princesa? profe, rígida. De las dos formas. <laughs> la de la fácil. otra, profe. Mm. ¿Eso es para la camisa? Tendría que ser el cuerpo. Vamos a trabajar en las dos. Dios mío. <coughs> Vamos a tras, trabajarle tras las de, dos. Detrás del lecho les da... Gracias, María Gallardo. ¿Qué específica eres? Eh, tras derecho les da les da contentillo ¿eh? vamos a lentito, trabajarle las dos entonces voy a trabajarla van a recibir clase de tela rígida vamos a trabajarla tela? en las dos vamos a trabajar qué en elonga. las dos tanto en la tela rígida como vamos a trabajarla en la tela en qué ¿Qué qué elongación? elongación cuando yo voy a trabajar la tela que tiene elongación también hay algo muy importante en las telas que tienen elongación nosotros podemos hacer que el muñeco se vea largo y estilizado y también podemos mirar que nuestros, eh, nuestros muñecos se vean gorditos. A mí, en lo personal, me gusta que se vean gorditos, ¿sí? Porque me parece que es mucho más... Eh, eh, no diga nada chulo uh -huh. churro ya la profe dijo que en los dos uh, sí. eh, qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros vamos a pasar los moldes a mí en lo particular eh, Claudia cabello Claudia cabello te digo la verdad qué rico poder eh, se puede trabajar en el manta el manta <coughs> eh, Claudia de dónde eres y no sé cuál sea el manta México manta, niñas de México, especifíquenme más o menos cómo es el manta. Carmen el manta es mm, mm, rígido o es mm, o tiene elongación y más o menos o oh, si sí, me puedes escribir al interno y me haces un video de la tela manta para yo saber cuál es, porque la verdad no no tengo ni ni, ni idea. Entonces, cuando nosotros nosotros podemos trabajar los los mm, el, el, la elongación de la tela o la dirección de la tela la podemos trabajar de acuerdo a cómo nosotros queramos nuestro muñeco. Entonces, yo puedo hacer una mamá Noel eh, estilizada. Buenas tarde Ma Mañana? Sí, mañana es 24. Mañana estaré en Bogotá. ¡Ay, mi Ángela Bublies. Bueno, qué rico eh, estamos escribiéndonos, ¿vale? En manta polar, se llama en Venezuela el polar. Ah, ok, debe ser el polar. Si es en polar, sí la puedes hacer en polar y vendría siendo como esta. En polar vendría siendo este, que es lo que nosotros acá les llamamos el flis estampado o polar estampado. Bueno, acá también. Entonces sí lo podemos trabajar. Es lienzo Manta. Ángela, Marcela ma, manta es lienzo, si es como un lienzo vendría siendo como este. Si es como un lienzo vendría siendo como este, rígida? que es una tela rígida y delgada, igual. que es totalmente Al momento rígida. de que ya vayamos a coser. A coser vamos a vamos a trabajar igual, yo les voy a mostrar Ambas, las dos telas. No se sí, o sea, ahorita vamos a trabajar las vamos a trabajar de manta las dos telas para que la manta es rígida, Ok. Profe ¿Puedo hacerle polar a cuadros para el cuerpo y el jean para el audio? Eh, Anabela, vamos en los cuerpos. Tranquilo. O sea, vamos en el cuerpo y sí, lo puedes hacer en, en cuadritos y yo lo voy a trabajar también en cuadritos, tanto en rígido como en delgados. Ok, la manta es como lienzo. Eh, el lienzo es rígida. Rígida y lo puedes trabajar en rígido. Entonces, yo en lo particular busco que mis muñecos me queden gorditos. Se me hacen que se ven mucho más tiernos. Pero hay personas que les gusta también los estilizados. Entonces, lo, al trabajar eh, el estilizado eh, no es algo, no, este, esto es yacar. El que voy a trabajar acá es yacar y el otro lo vamos a trabajar en paño, que es, es rígido. Entonces, ¿qué tengo que mirar? La tela hacia dónde me elonga y qué lado es el que tiene mayor elongación. Entonces, esta tiene una elongación aquí. Y tiene otra elongación acá. Y la mayor elongación está hacia este lado. Otra vez, otra vez. Perdón. Entonces, la elongación, miren, acá tengo una elongación y acá tengo otra elongación. Entonces, tengo que buscar cuál es la que mayor elonga. Entonces, elonga más hacia este lado. O sea, elonga hacia este lado la mayor elongación. Cuando yo voy a trazar mis moldes, también tengo que tener en cuenta cuál es eh, la elongación que yo quiero tomar. Entonces, en este caso, yo voy a tomar mi ensanche y los ensanches siempre, siempre van a ustedes a mirar que sea hacia la parte de la mayor elongación. O sea, la elongación en este caso de mi molde va a ir hacia acá. Bueno, María. Antonieta. Estos moldes se los voy eh, bueno, como vamos en metas, vamos, María Si ¿sí tienen María moldes? Antonieta pregunta que si el yacar acaso no es rígido. Hay yacar rígido y hay yacar con elongación. Este yacar tiene un poquito de elongación. Hay yacar también rígido. Pues tengo que decirles una noticia. ¿No llegaron a las metas? No, sí. Les faltan les faltan, No, es que no están nada. Catalina, ¿cómo estás? Están a, a, a 300 comentaciones y llegan a la. Ah, a la, a la no. Meta y ya, y listo, o sea, y... solamente nos faltan las comentaciones. Sí, no queda nada. Y llegamos. Y llegamos. Wow. O sea, listo. es decir, que se ganaron el molde del cuerpo. O sea, el cuerpo y zapatos ya lo tienen. Profesa, telas como para cortinas, sin Gina. Sí, esto es yacar. Este, este yacar es más utilizado para eh, tapizado de muebles. Este, más que para cortinas, es para tapizado de muebles. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Cuando yo ya tengo mi, eh, este molde, este molde de lo que es el cuerpo, lo vamos a trazar completo, pero teniendo en cuenta la elongación que tiene mi cuerpito. Aquí vas a hacer molde rígido y molde. Vamos a trabajar en molde rígido y en molde eh, con elongación. Con elongación. Ahora, al momento de pasar el molde en la tela rígida se pasa de la misma forma. Ya lo único que se tiene que ver es la dirección de la tela. Aquí tenemos que tener en cuenta la elongación de la tela. Aquí tenemos que tener en, en, en la cuenta la elongación en, en el de elongación en el rígido que sería ya el sentido. Ya el sentido de la tela. Ah, okay. Entonces digamos un ejemplo, si ustedes va, ahí ya vamos mirando que como quieran, como es en cuadritos, pues no afecta si lo van a poner Exacto. cuadritos más largos para arriba, más Helen no, no afecta. No Muy buenas ¿Listo? tardes, en perú. Ya van a comenzar las clases y ando comprando todo para los niños. Wow. Y aquí empiezan el 13. aquí estoy. Helen, gracias ah, por Helen. estar acá. Listo, dale, y Dios te bendiga que, que hagas todas estas vueltas. Rapidito. En bueno. bellas telas. Lo mismo voy a trabajar en la parte de mi cuerpo. O sea, en la parte de mi cuerpito. O sea, que el molde. Ah, bueno, cuando marquemos nuestro, nuestro molde, es muy importante, niñas, que marquemos esta parte. Esta parte de donde queda, donde termina. Miren, acá esto, esto que yo tengo aquí es marcado. Importante. Es muy importante porque es, esta va a ser como una guía hasta donde yo tengo que coser aquí mi, mi entrepierna. Ah, okay. Listo, o sea, es súper importante, súper importante. En la elongación, lo mismo. La, la barriga nos va a dar a nosotros una parte más... Eh, una parte más... Para que nosotros trabajemos, eh, que nos quede mi, gordito. Mi Marta, ya, ya, vamos a llegar. Ya, vamos a la, ya vamos, tela a la vamos a irnos a y la y tela rica. esa duda. Así que no se me. Preocupa. Ahora, si yo quiero trabajar, que no me quede tampoco tan tan regordete, yo puedo trabajar la elongación que me la dé la barriga y esta parte la puedo trabajar en el otro sentido, que no me va a dar tan, tanta elongación. Pero si la quiero bien, bien, bien gordita, vamos a buscar que toda la elongación de nuestro cuerpo vaya hacia los lados. ¿Qué es lo que yo voy a hacer mis niñas? Voy a trabajar este molde hacia un lado y el otro hacia eh, en, en espejo. ¿Listo? Nos vamos a colocar la guía en los moldes de para dónde va la elongación. Sí. Entonces esto lo vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a hacer nuestro eh, nuestro molde del cuerpo. Va a ser el cuerpo dos veces en espejo y uno del ensanche y dos de nuestras entrepiernas, entre teniendo en cuenta esta parte. Listo, teniendo en cuenta eso. Eso lo vamos a tener cortadito cortadito eh, en las dos telas tanto en la rígida como en la eh, como en la en la de elongación en la en, de, la rígida, en la en la rígida como en la que tiene elongación en la rígida preguntaban que si dejaban el centímetro de costura bueno ahí va lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta cuando yo trabajo una tela rígida cuando yo estoy trabajando una tela rígida están esas dos opciones. Si ustedes quieren que se acople a que ella me quede gordita y que yo necesito que pues que tenga un poco más de, de volumen, lo voy a trabajar, lo vamos a trabajar con un centímetro de más. ¿Cómo hago yo para trabajar un centímetro de más? Entonces, para cuando yo tengo esta parte, voy a trabajarla en paño entonces voy a tomar mi paño ya es que estoy mirando es por qué por qué lado lo voy a a trabajar porque eso que te estás haciendo es mirando el sentido de la tela es mirando cuál es el derecho y mirando cuál es el revés. Entonces, yo que empiezo a mirar los sentidos de los hilos, o sea, la costura, la costura en este caso, en este caso el color no me varía entre derecho y revés, el color no me varía. Normalmente el derecho, normalmente el derecho. Normalmente el derecho tiene un poco de color más intenso. En este caso no la tengo, no lo tengo en color intenso, sino que los dos colores están bien. Entonces, ¿qué miro? Los sentidos, el sentido de estos hilos. Entonces, digamos, tomo como eh, referencia este y vamos a mirar que eh, cómo me queda, cómo va el, la línea, que sea bien perfecta entonces miren que acá se ve la línea en este lado se me ve la línea bien bien perfecta miren acá la línea se me ve bien perfecta y acá que vendría siendo el, el mismo trazo acá estoy en el mismo trazo acá la línea si se me alcanza a ver un poquito más el trazo de punto o el trazo de tejido aquí en esta parte ese detalle de la línea, dirección del trazo, me da el derecho y el revés en este caso. Ok. Entonces, Entonces toda siempre tela, marcamos. Toda tela tiene un derecho, tiene un derecho y un, y un revés, revés. Toda. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Si a nosotros no nos queda por color, porque a veces eh, es el color el que nos, nos dice cuál es el, el, el derecho. derecho y el revés. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a mirar es las costuras buscando cuál es el derecho, cuál es el revés. Cuando nosotros ya tenemos aquí ya mi tela y que voy a marcar acá mi tela y necesito hacerle aumento, ¿cómo voy a hacer el aumento? Eh, si en la tela no tan pelitos, son pelitos de felicidad. Son pelitos de felicidad. Acá todos mis, mis, mis telas tienen pelitos de felicidad. Entonces, tú ves por ahí una cinta. Yo tenía una cinta. Primer, primer gaveta. Otro punte para mi cuarto. Ahí la no tenía. No sabía muy bien lo de la línea. ¿Ya? No, no encontró que la cinta... Espectacular clase la de hoy. Entonces, Total. cuando yo voy a aumentar mis moldes y yo necesito sacar, ustedes pueden imprimir su molde normal. Y cuando yo lo voy a trazar, voy a trazar mi molde. Cuando yo voy a trazar acá mi molde, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo acá mi moldecito. Entonces este es el molde que yo voy a trabajar y necesito aumentarle un centímetro. ¿Cómo aumentamos ese centímetro? Tomo mi lápiz, el, el lápiz que yo voy a trabajar, voy a mirar a ver cuál de estos dos es este. Me hace falta un lápiz blanco, ¿no lo has visto por ahí? No se ve aquí. Vamos a trabajar estos dos. ¿Qué hago? Pongo en la base, miren, en la base que estas dos puntas me queden iguales. Estas dos puntas me hacen que me queden iguales. Voy a tomar cintica. Voy a tomar acá cinta. Y voy a unir, vamos a unir aquí mis lápices. Aumentamos, dejamos acá mis lápices. ¿Y qué voy a hacer? Ubico mi molde, ubico el borde y voy a empezar a trazar. Entonces, miren, aquí, ¿qué voy haciendo yo? Acá, miren, ya me va quedando mi molde con el ensanche que yo necesito o con el aumento que yo necesito. Entonces simplemente yo lo que estoy haciendo acá es trazar. Mi Yoli, por favor, te me cuidas. Cualquier cosa nos estás escribiendo. Mi Yoli, por estar qué rico. Acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi Yoli, qué rico poderte ver acá. De verdad que me diste una alegría enorme verte acá. Y aquí, aquí lo puse mal porque aquí no me va a quedar para, para, para llegar aquí. Ok. Entonces lo tengo que correr más. Oh, qué buen tip. Así se necesita Entonces, agregar el centímetro. Se, se pegan los dos lápices y ustedes simplemente con el mismo molde, ustedes aquí ya van a marcar su molde y siempre les va a quedar el mismo el mismo grosor de de nuestro molde muy buena idea excelente idea profe gracias que vio a la novela granjera excelente idea que bien sí entonces aquí que lo que ustedes van a hacer marcan todo el contorno todo el contorno y van a cortar por donde marcamos o sea hacemos eh, subimos eh, el subimos como tal la costura o aumentamos la costura para que ella nos vaya quedando un poco más eh, el, el, el el ancho de nuestra tela listo y así lo vamos a tener todo todo cortado en nuestro zapatico, mañana vamos a coser en cámara. ¿Sí? Listo. Eh, ¿Qué voy a hacer acá? Voy a trabajar mi plantilla. En la plantilla me van a sacar plantilla en cartón, dos en cartón, y vamos a tener nuestro zapatico. Si es en tela rígida, no me afecta. Si es en, si tiene ensanche vamos a hacer que nuestro ensanche quede en esta en nuestra elongación quede así para que se vea más más bolita en la punta y no que nos vaya bueno, a quedar un diana, largo diana te pregunta que si se cose por la línea blanca o por la del lapicero vamos a coser a la cortar rígida. vamos a cortar por la línea porque todos estos moldes van cortados por línea entonces, tú a esta línea, a esta línea, <coughs> perdón, esta línea va a ser nuestra línea de corte. Diferente a cuando nosotros tenemos un molde, digamos, que este sea el cuerpo. Entonces yo marco y coso por la línea. En este caso vamos es a marcar y a cortar porque me disminuye un poquito la costura. O sea, ya tiene... El, el, la costura ya está incorporada en mi molde. Lo que acá en tela rígida estoy haciendo es darle aumento, aumento para que no me vaya a quedar tan cortica. ¿Listo? Deben quedarlas, si ustedes aumentan todos los... A ver, si aumentan, si ustedes me aumentan ensanche, me aumentan cuerpo, me aumentan... Eh, entre piernas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si yo aumento todo, todos los moldes van a quedar más grandes y todos los moldes van eh, a casarme de la misma manera. Simplemente lo que yo les voy a evitar es que ustedes tengan que aumentar o disminuir sus moldes. ¿Listo? O sea, que ustedes pueden sí. tener el mismo molde y con simplemente el lapicito ustedes ya marcan con aumento de costura. Perfecto. ¿Listo? Profe, yo quiero los moldes. ¿Cómo hago? Teresa, Tito, fácil, mira. Teresa. Dedito arriba. Una compartición. Otro comentario y nos ganamos los moldes. Y, ¿Y nos ya? ganamos los moldes. Sencillo. Bueno. Y nuestra cita sería mañana para la costuración. ¿Por qué mañana? Mañana tarea. Solo tengan los cortados para... Sí, acá los vamos a no coser. ¿Saben cómo unir estos moldes? Para quienes ya saben y se quieren arriesgar, pueden irlos ir ir poseyendo. Con tranquilidad. Sí. Quienes no, muy atentos. Mañana clase de máquina, clase de unión de moldes. Nos dice Alexandra, Alexandra Sierra, Sierra Profe. profe tome agua pan. de panelista. Agua panelist, de panela. Con, no ya, eucalipto con eucalipto y, y miel para que te mejores en nuestra guía en todo, hasta espiritualmente, y debes estar súper bien. Sí, mi Alexandra, les voy a decir, <laughs> lo que pasa es que he estado, o sea, les digo la verdad, no, no, no crean, y, y yo amo a mi papá como ustedes no se imaginan, o sea, ese hombre para mí es eh, mi todo, o sea, mi papá es mi todo, mi, mi suelo, mi todo y realmente eh, pues como todavía está en recuperación nos estamos todavía turnando todo entonces por las noches estoy medio trabajando lo que medio puedo trabajar no estoy descansando todavía muy bien entonces siempre eh, no crean el cuerpo el cuerpo también se cansa pero pero aquí sigo Ustedes ¿Aquí saben estamos, que aquí sí Profe, cuídese bien. mucho, divina, excelente clase. Gracias por sí, esa super explicación. Sí, sí, sí. Vamos a, y vamos a seguir aprendiendo mucho sí, porque llegamos. por eso quisimos también hacer esta, esta, esta que Yo esta no tengo clase máquina, a se mano. hace a mano. Sí, mi, ah, mi, Liliana, vale. si no tienes máquina la vamos a hacer a mano, no te preocupes. Antes de irse, una lluvia de manitos arriba, una lluvia manitos, de Manitos, manitos, arriba. manitos, manitos arriba manitos arriba y entonces estos moldes lo que va a ser lo que hicimos los moldes que que, que que trabajamos hoy van a quedar subidos en la página sí claro en la página mis niñas en la página van a quedar no a ustedes a ustedes Sí, yo soy toda terreno. Ah no eso sí <laughs> por favor señoritas cuídense mucho nos vemos mañana en el espacio de dos de la tarde a cuatro de la tarde de dos, quédate en casa con quédate en casa con rosita garcía Nubias, dice mi profe, mientras la veo sigo intentando vender mi tienda, dice, gracias, mi nubia. Vamos a, a, a mirar a ver cómo lo vamos a, a trabajar eso para ayudarte a ver si podemos buscar algo de venta. Eh, ¿Qué más les voy a decir? Eh, más tarde nos vamos a ver en Creaciones de Nos vamos a ir a conectar allá en Creaciones de y le vamos a preguntar a, a, a Sofi que nos cuente. Y ella nos sí. tiene que contar ese embarazo. ¿Cómo va? Sí, claro. Sí, hay nuevo ¿De bebé, Concepción Divina sí. no fue. Concepción Divina no, no, que no nos vaya a contar todo, por lo menos de cuánto tiene, cómo, o sea, qué, qué planes tiene. Entonces nos vamos a encontrar esta noche en creaciones de Sibel. Así que súper conectadas esta noche con, con Sofi, porque vamos a tener eh, clase de eh, punto, caneta, punto Entonces ahí Exacto. nos vamos a, a estar súper conectadas chicas gracias de verdad como siempre les puedo decir a ustedes gracias 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 eh, nos vemos mañana acá de 2 a 4 de la tarde las quiero mucho eh, recuerden que hasta mañana está en preventa está en preventa las boletas y las pueden adquirir en, de manera virtual y allá en taquilla con sus datos la pueden reclamar la entrada ahórdense o sea son 2 mil pesitos son eh, ay, Besitos que nos pueden servir a nosotros para mucho. ¿Qué les más les puedo decir a ustedes? Mm, nada. Un beso, un besote grande. Pero así grande. Enorme. Enorme. Y eh, qué más les puedo decir. Besos, abrazos, nos vemos mañana, gracias Churro. No, a ti, Rosy, nos vemos mañana. Pendiente. Ahorita más tarde se suben los moldes. Los chao, chao. Grandes. Chao, chao, un besito.